Primero quiero agradecer a los jóvenes del Comité Departamental del Paro por aceptar la invitación a la mesa de diálogo que abrimos en la Gobernación del Atlántico de la mano con el Gobierno Nacional y el acompañamiento de la Procuraduría, Defensoría y el ICBF, para que en este espacio pudiéramos escucharlos. Soy una convencida que escuchando a los ciudadanos y sobre todo a la juventud podemos encontrar una ruta para seguir trabajando por el bienestar de todos. Me solidarizo con nuestros jóvenes. No puede ser posible que en medio de las protestas les quiten sus pertenencias, especialmente sus celulares, que no solo les permiten conectarse y comunicarse, sino también estudiar. Entendemos que se levantaron de la mesa en respaldo a los jóvenes de Cali y Popayán, pero quiero reiterarles que en el Atlántico siempre estaremos dispuestos a escucharlos.